Para evitar que imágenes como esta se repitan todos los fines de semana, los alcaldes de Miraflores, Chorrillos y Barranco insisten en que lo mejor hubiera sido cerrar las playas por completo, pese a la decisión del gobierno. No obstante, aseguraron harán un gran esfuerzo para adoptar las medidas necesarias para el control de la gente. ¿Están de acuerdo con la decisión entonces? ¿Ha tomado el... No estoy de acuerdo. Es muy difícil cumplir con todos los protocolos en la arena, muy difícil es. Pero no es imposible, vamos a intentar. ¿Usted cree que la gente realmente va a respetar el distanciamiento, va a respetar estar con mascarilla en la playa con un calor de 28 o 30 grados? Es evidente que no, ¿no? Es evidente que no, lo vemos todos los días, lo vemos ahora que se está liberalizando la economía arriba, en nuestros parques los fines de semana ya la gente está sin máscaras caminando, es imposible que podamos estar detrás de cada persona cuidándolos. Agua Dulce es una de las playas más visitadas en la Costa Verde, incluso durante la pandemia. El temor es que la gente no respete las restricciones y esta playa pueda convertirse en un foco de contagio. Podemos tener una afluencia promedio de 15.000 a 20.000 bañistas y en fechas específicas como 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero, este año hemos tenido 40.000. No queremos que el distrito sea un foco que irradie a toda la capital, ¿no? El contagio, ya que el 70% de visitantes que vienen a la playa son de los 43 distritos de Lima. Lo mismo ocurre en las otras playas de Miraflores y Barranco. El principal problema que enfrentan las municipalidades es la falta de dinero para contratar personal para que vigile las playas debido a que solo recaudan el 50% de sus ingresos normales. ¿Cuántos trabajadores más o menos necesitan ustedes para poder... El requerimiento, el pedido que hemos solicitado para llegar a cabo todas estas medidas son de 860 efectivos. Para controlar los ocho puntos de ingresos que tenemos en la zona de Agua Dulce. ¿En términos económicos cuánto representa? Eso es aproximadamente 1.6 millones mensuales. Agregaron que si el Ejecutivo cumple con la transferencia económica que ofreció, podrán controlar mejor la situación. Para la gente, prohibir que se asista libremente a las playas es una medida oportuna. Dentro de todo, está bien que sea los días medidos. ¿Usted cree que si se le da total libertad, la gente va a ser abusada? La gente se va a desbocar, sí. Conociéndolo a la gente y al peruano más que todo que somos muy desordenados. Está bien, así. Ya. ¿Debería venir a la playa los fines de semana también, de manera libre la gente? No. ¿Cree que está bien que se controle? Controle, porque ahí se va a llenar más. Se llena. Se llena bastante. Los días sábado y domingo, ya he visto cantidad de gente. Finalmente insistieron en que no es necesario acudir a las playas para disfrutar de un espacio de esparcimiento o realizar deportes.